Tendremos hoy una charla, una entrevista, una charla informal y amistosa con nuestra querida amiga Teresita Marmolejo. Ella es una mujer, pues usted muy seguramente la ha de conocer, es una mujer muy activa, muy emprendedora, muy proactiva. Teresita, muy buen día, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Roberto, te agradezco el espacio y que me sigan invitando a tu programa. De verdad estoy muy contenta de estar siempre participando en este tipo de programas en donde el informar es parte esencial, ¿no? Claro. Teresita, tú has sido eres vicepresidente de ANTAD, consejera ahora. Consejera ANTAD. De ANTAD, fuiste presidenta de la Canaco, fuiste candidata a diputada federal, has sido una persona muy, muy activa, muy participativa. El 9 de marzo se va a llevar a cabo un paro, se está proponiendo un paro nacional por esta cuestión de la violencia contra las mujeres. ¿Qué opinión tienes tú al respecto, Teresita? Pues bueno, creo que la violencia hacia las mujeres, la violencia de género ha sido algo que durante muchísimos años lo hemos tenido, seguramente durante toda la vida. Pero lo que me llama mucho la atención y que de verdad aplaudo es que por fin la ciudadanía esté tomando acciones en las cuales forcemos a que se lleven a cabo ya en forma muchas de las circunstancias que nos han estado pegando y doliendo a las mujeres, tanto a las mujeres como a los hombres, ¿eh? Pero definitivamente en este caso, el que las mujeres nos unamos, en que las mujeres podamos participar activamente en un movimiento que genere eco, que genere una plataforma de querer ser escuchadas, creo que es lo más importante que podemos estar llevando a cabo durante este 9 de marzo. Estoy muy contenta de que se esté haciendo de una manera ordenada, que creo que las mujeres sabemos cómo hacerlo de manera ordenada. También estoy contenta de que los gobiernos, los empresarios, la iniciativa privada en general esté apoyando de alguna manera a que se haga sin el temor de que haya alguna represalia al no asistir a sus trabajos. Creo que al ser, como te lo comentaba, de manera ordenada, nos genera esa certidumbre para saber que podemos ser escuchadas, que ya no podemos permitir que estén sucediendo este tipo de acciones, que nos duele todas y cada una de las cosas que le suceden a las mujeres, a los hombres, a los niños, a las niñas, y que es momento de alzar la voz, es momento de decir basta, porque estamos en un país que todos amamos, estamos en un país en el que queremos seguir viviendo siempre, pero que sin embargo hay tanta incertidumbre, tanto miedo, tanto coraje también, porque suceden cosas que de repente no tenemos control de las mismas y que a las mujeres nos está pegando, ¿no? Los feminicidios es un tema que definitivamente tienen que seguir marcando la pauta para que los que están en el poder, la gente que está como legislativos, pues tomen acciones y también pues haya castigos justos para que esa gente de alguna manera pues se la piense dos veces antes de hacer un daño, ¿no? Tú como mujer precisamente, ¿cuál es tu situación? ¿Cuál es la realidad que día a día percibes? ¿Hay realmente un aumento en la hostilidad hacia las mujeres? Mira, te puedo decir desde el punto de vista en el que Tere Marmolejo se ha desarrollado, no ha sido fácil, ha sido un ámbito en el que normalmente se mueven hombres, ha sido un ámbito en el que llegas y el 95% de las personas que asisten a las reuniones o que asisten a las actividades en las que yo me desempeño son hombres. Hoy en día te puedo decir que la mujer se gana mucho del respeto que puede denotar en este tipo de lugares, pero también hay uno que otro por ahí perdido que sigue tratando de hacer o menos a la mujer o de intimidarla o de acosarla, y creo que como muchas mujeres seguramente se lo están viéndolo hoy en día, lo están viviendo hoy en día, sí te puedo decir que no es lo mismo, que no hay igualdad, no aún como se merece, pero creo que día a día no la hemos ganado y hemos estado brincando ahí algunos escaloncitos que no deberíamos, porque de verdad el tema de igualdad es un tema importante, pero creo que sí hay hostilidad en algunas acciones todavía, ¿no? Y eso lo podemos ver todos los días, desde la señora que sale de su casa a trabajar en cualquier área o sector, hasta en la misma casa, ¿no? Yo creo que es complicado el tema, pero que sí debemos de irlo mediando. Hay cierta discriminación todavía.
Definitivamente, definitivamente, pero no solo en México, creo que a nivel internacional, en muchísimos países, en muchísimos lugares lo estamos viviendo y a mí me encanta que México sea un país que en este momento esté teniendo la apertura, si no del gobierno, por lo menos sí de los ciudadanos. Y creo que los ciudadanos somos quien debemos de mover este país, ¿no? Pero tú también estás muy, muy vinculada, muy relacionada con, pues, con Canaco, con la Cámara de Comercio, o sea, sabes de la cuestión económica y la cuestión empresarial. ¿Hay temor ante una posible recesión? ¿Hay algunos signos ominosos, algunas amenazas en el aire? Definitivamente el hecho de que a nivel internacional exista una depreciación, de que esté de repente muchos países importantes que generaban un movimiento económico fuerte, que cuenten ellos con una posible recesión, por supuesto que le pega a México, y más ahora que tenemos tanta incertidumbre en el actuar de diferentes acciones que se están llevando a cabo en México. Y por supuesto creo que la economía está teniendo una desaceleración, sí, perdón. Y creo que eso lo tenemos que estar manejando de manera pues muy, muy puntual. Los empresarios tenemos que ser mucho, mucho más pues cautelosos con este tema, ¿no? La verdad es que el seguir generando empleos es importante para nosotros, pero también es importante mencionar que todo lo que está sucediendo a nivel internacional, a nivel nacional y por supuesto lo que pasa a nivel local nos está moviendo un poco, ¿no? Que fíjate que estábamos viendo que casi todo lo que llevamos del año, la cotización del peso con el dólar se había mantenido más o menos estable, es. Pero en los últimos días perdimos por lo menos 25, 30 centavos en la cotización y eso indica pues un cierto debilitamiento de nuestra moneda. Definitivamente, yo creo que lo que le pega a Estados Unidos para bien, anteriormente también mermaba para México, también decías, ok, le va bien a Estados Unidos, nos va bien a nosotros. Actualmente le va mal a Estados Unidos, le va mal a México, pero no significa que al irle bien a Estados Unidos también México ya esté teniendo ventaja de lo mismo. Entonces yo creo que son acciones que nos están pegando. Creo que el tema de incertidumbre nos está llevando a que todos tengamos mucha cautela en las decisiones que se toman y por supuesto el mantener de repente este tema de ahorros, el tener detenida la economía, no es algo que sea bueno, o sea, no tiene que dejar de fluir, ¿no? ¿Crees que el desempeño del presidente López Obrador deja que desear? Yo creo que, hablándote de manera empresarial, falta mucho por hacer y creo que nuestro presidente tiene que tomar decisiones importantes para que no detengamos ese accionar sobre el poder generar empleos, el poder hacer diferentes cosas que nos ayuden a nosotros como empresarios a seguir impulsándonos, ¿no? A seguir invirtiendo, a seguir generando riqueza para todos, ¿no? Y yo creo que el simple hecho de que no haya mucha certeza en acciones sí nos detiene un poquito. ¿Cómo viste la intervención del gobernador Alfaro al Fideicomiso de Turismo? Yo creo que todo cambio es bueno en cualquier momento. Yo pertenecí al Fideicomiso de Turismo durante 3 años cuando estuve como presidente de la Cámara de Comercio. Sé que es un fideicomiso que hizo mucho bien, que definitivamente el preocuparse por la promoción del destino es algo que siempre nos debe de ocupar y preocupar. Pero también estoy de acuerdo en que haya alguna refrescada en ese tema, ¿no? Yo creo que el gobernador acertadamente tomó decisiones que en este momento pueden ser de beneficio para nuestro destino y que si se hace de manera puntual, pues estaremos muy contentos de ver que Puerto Vallarta siga teniendo esa proyección a nivel nacional e internacional de la mano del gobierno del estado. ¿Ya no vas a volver a participar en política electoral? Yo creo que todos en algún momento participamos en la política de manera ya sea a cuadro o no. Yo creo que tenemos ese compromiso como ciudadanos. Hoy en día te puedo decir que me siento muy contenta de que veo caras frescas que pueden tener alguna proyección importante y que nos puedan ayudar a generar un movimiento en Puerto Vallarta de mucho mayor crecimiento. Y yo creo que en cualquier momento podemos estar activos nuevamente para apoyar
algún proyecto o a algún personaje y que definitivamente pues le pueda ayudar a nuestro municipio, ¿no? O sea, que no te descarten para... Creo que no deben de descartar a ningún ciudadano. Yo creo que todos tenemos que mantenernos activos, porque no podemos estar ahora sí que por una parte tratando de juzgar y por otra parte tratando de no ayudar. Yo creo que tenemos que ser ciudadanos activos. Estoy segura de que, como yo, hay muchísimas mujeres, muchísimos hombres que merecen y que pueden estar en algún momento colaborando o estando de la mano con proyectos que sumen a Puerto Vallarta, porque al fin y al cabo lo que nos tiene aquí es Puerto Vallarta, ¿no? ¿Tú colaboras o vas a darle apoyo al proyecto de Luis Munguía? Yo creo que en este momento pues es nuestro diputado, ¿no? Es un diputado que ha hecho muy buen trabajo. Yo como candidata a diputada federal me di cuenta de muchas de las acciones que se deben de desarrollar en este campo y yo veo que él hace un excelente trabajo. No sé si en este momento sus aspiraciones sean para continuar en algún área, pero sí te puedo decir que creo que es un hombre que ha hecho mucho por Puerto Vallarta y que definitivamente si sigue avanzando en el tema político y más en nuestra región, me queda claro que es una persona que puede apoyar muchísimo a nuestro destino. Yo creo que una de las experiencias más enriquecedoras que obtuviste durante tu campaña fue el recorrer los municipios que integran el distrito. ¿Qué fue lo que más te impresionó? Pues bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las cosas buenas es que todavía hay gente súper buena, noble, trabajadora, que cree en que las cosas pueden cambiar. Tenemos unos municipios increíbles, unas bellezas naturales maravillosas. Y yo creo que eso es lo rescatable de lo que tiene Jalisco y más en el área de la costa, ¿no? Te puedo decir también que dentro de las cosas malas es que pues duele ver cómo en lugares todavía no cuentan con muchos servicios, cosas que son básicas, servicios médicos, servicios de comunicación, de conexión. Y eso es algo que pues en la época que estamos viviendo yo creo que definitivamente queda fuera de lugar, ¿no? Hay mucho que se puede trabajar, pero sobre todo me queda claro que, y más en este momento en el área local, se está haciendo muy buen esfuerzo y muy buen trabajo al respecto. Y en Puerto Vallarta, ¿cuáles crees tú que sean las ventanas de oportunidad para nuestro municipio? Pues bueno, yo creo que Puerto Vallarta tiene grandes oportunidades. El hecho de que seamos un destino turístico y que tenga una calidez y una calidad en su gente de servir, eso es algo que nos debe de mover muchísimo. Puerto Vallarta tiene mucho por dar, mucho por explotar para bien y que creemos que podemos seguir haciéndolo de la mejor manera. Creo que hay muchos temas que se deben de seguir cuidando como hasta ahora. El tema de la seguridad es algo que en Puerto Vallarta ha marcado la pauta para ser uno de los destinos favoritos de elección hacia el turista. Y eso es por el trabajo que se ha hecho de la mano con ayuntamientos o con gobierno y de los tres niveles, ¿no? Creo que eso debe de estarse trabajando y por supuesto con iniciativa privada que debe de ir de la mano. ¿Ves con buenos ojos lo de la metropolización? Totalmente, totalmente. Creo que es algo que ya se estaba tardando. Nuestro destino turístico, yo siempre lo hablo como destino porque lo hablo como una zona integral. No puede estar separado una cosa de la otra. Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, es algo que ya necesitaba este tema. ¿Por qué? Porque manejamos tantas cosas en común, tantas oportunidades, que el hacerlo unificado es lo mejor que podemos estar trabajando hoy en día, ¿no? ¿Tú ves entonces buenas perspectivas para nuestro destino turístico de crecimiento? Definitivamente, definitivamente. Cabe mencionar que en el 2019, el segundo semestre del año, lo que aportó más, no solamente a Puerto Vallarta, sino a México, fue el tema de servicios. Y Vallarta vive de servicios. Tenemos una gran oportunidad de crecimiento y creo que como las exportaciones y los servicios es lo que va a mover a México. Puerto Vallarta tiene mucho por crecer. ¿Algo más que desees añadir, Teresita, para la gente que nos está viendo? Pues nada, nada más hacerles nuevamente la invitación para que este 9 de marzo se unan a este movimiento. Es un movimiento que realmente va a marcar la pauta para que se lleven a cabo muchas acciones en beneficio, no solo de la mujer, sino de la ciudadanía en general. Y pues
que estemos muy al pendiente y cuidadosos de lo que esté sucediendo a nivel internacional, nacional y local en referencia a nuestra economía, ¿no? Sin duda, tú vas a participar activamente absteniéndote de, pues, de salir a la calle el día 9 de marzo. Por supuesto. Por supuesto, ahí estaremos haciendo este movimiento desde casa, apoyando, sumando y pues ahora sí que veremos qué pasa, ¿no? Va a estar interesante. Va a estar interesante, es algo inédito. Teresita Marmolejo, muchas gracias. Un placer, gracias, muchas gracias Roberto. Por venir con nosotros. Ya ahí la tienen ustedes, una ejemplar chica vallartense, una madre de familia, una muy activa, pues profesionista. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Nosotros vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos. Gracias. Gracias.